Hola, benvinguts i benvingudes a un nou conversatori de la 13a edició de l'IndieFest, del Festival de Cinema Indígena de Barcelona. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo conversatorio dentro de la 13a edición del IndieFest, del Festival de Cine Indígena de Barcelona. El conversatorio de hoy está titulado Agua es vida, territorio y tres nacionales, y es el segundo de un ciclo de conversatorios que organizamos en paralelo al Festival de Cine. Este festival, otros años, como sabéis, se ha hecho de manera presencial, pero debido a las circunstancias de la COVID, a la pandemia global, este año hemos decidido hacer este festival de forma online. Con lo cual podéis acceder a todas las películas que entran en el festival, así como a los conversatorios y al resto de actividades y documentación y materiales en la web indiefest.org. Bien, mi nombre es Aitor Liendo y soy miembro de Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas, que es una organización de Barcelona que lleva más de 30 años en realizando acompañamiento y defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo en Abya Yala, en América Latina. Alternativa coorganiza este festival con la CLACPI, con la Coordinadora de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas de América Latina. Como os decía, este es un conversatorio dentro de un ciclo de conversatorios que hemos abierto en esta 13a edición. El caso de este conversatorio tiene como nombre Agua es vida, territorio y transnacionales, y como su nombre indica, tratará precisamente sobre un recurso vital, fundamental para todo el mundo y también obviamente para los pueblos indígenas, como es el agua. En este conversatorio trataremos de demostrar la importancia del agua y de la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas frente a las incursiones, frente a las vulneraciones de derechos que hacen empresas extractivas, normalmente transnacionales, que entran en sus territorios y afectan, hacen proyectos, macroproyectos, como es el caso de los que veremos hoy, hidroeléctricos, que afectan a sus ríos, afectan a sus recursos, a sus territorios. Con lo cual intentaremos dar una visión general de esta problemática, de la problemática de las transnacionales en territorios indígenas y en concreto enfocándonos en el agua, así como también intentaremos mostrar, visibilizar dos casos de resistencia por parte de las comunidades indígenas frente a estos intereses y frente a estas vulneraciones perpetradas por las transnacionales y por los gobiernos de turno en connivencia que les dan su beneplácito para realizar estas acciones. Concretamente tendremos dos casos que nos traerán nuestras dos invitadas de lujo de hoy. Por una parte iremos a Guatemala, al territorio, al departamento de Alta Verapaz, al territorio concretamente del pueblo maya Quechí. El pueblo maya Quechí está luchando contra el complejo, contra la construcción del complejo hidroeléctrico de Renace y Oxec, que es un macroproyecto hidroeléctrico en el río Cabón y que está afectando a los pueblos indígenas, a sus territorios, con afectaciones en los cambios de afluentes de los ríos, con afectaciones en los territorios, en el drenaje, con desalojos forzados y con, obviamente también con la criminalización de las personas que defienden estos ríos, con la criminalización de las defensoras y los defensores de estas comunidades. Por otra parte, también iremos a Colombia para también analizar y visibilizar el caso del macroproyecto hidroeléctrico Hidroituango en el departamento de Antioquia. Como el caso de Guatemala, en este caso también hay un macroproyecto creado por una empresa que afecta directamente a las comunidades
que viven y vivían en estos territorios. Bien, pues después de esta breve introducción paso a presentar a las dos invitadas de hoy, a las que agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Son mujeres referentes en la lucha de la defensa del territorio y de la organización de las comunidades frente a estos intereses. Y por ello les damos las gracias a las dos. Empezamos por presentar a Isabel Zuleta. Ella es socióloga natural de Ituango, en el departamento de Antioquia, en Colombia, que es precisamente donde está en proceso este complejo hidroeléctrico de Hidroituango. Ella es activista, ambientalista, defensora de los derechos humanos y miembro del colectivo Movimiento Ríos Vivos de Colombia. Este movimiento que lucha lucha por la defensa del territorio y de las comunidades afectadas por este macroproyecto de Hidroituango. Además, Isabel también es miembro de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, AMARU, que pone de manifiesto cómo estos macroproyectos, cómo estas transnacionales, cómo estas vulneraciones impactan de manera directa y de manera especial en las mujeres que muchas veces han sido dejadas son víctimas del conflicto armado y que están sin medios de vida y a las cuales les impacta directamente y de forma especial este régimen o estas lógicas patriarcales que se presentan también obviamente en este tipo de proyectos basados en una concepción del mundo hegemónica neoliberal capitalista. Gracias, Isabel, por estar con nosotros hoy. Y por otra parte, también tenemos a Ana Rutilia Ical, desde Guatemala. Ella es lideresa del pueblo maya Quechí, en la Alta Verapaz, en Guatemala. Ella es catedrática de la Universidad Rafael Landívar, licenciada en Ciencias Jurídicas, activista social, ha sido maestra, locutora, cofundadora de la Academia de las Lenguas Mayas y también miembro de la Defensoría de la Mujer Indígena del Cobán. Ella, como su pueblo, luchan contra el macroproyecto de Renace y Oxec en Guatemala, construido por la transnacional o por la conglomerado de empresas ACS del archiconocido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en este caso construido por el Grupo Cobra, que es una filial de ACS. Bien, muchas gracias, Ana Rutilia, también por estar con nosotros hoy, en este caso. Bien, sin más, damos comienzo formalmente a este conversatorio y queríamos empezar contigo, Isabel. Vamos primero a Colombia. Nos gustaría, si nos podrías dar primero a modo general, si nos podrías explicar la problemática de las transnacionales con el agua y con los territorios de los pueblos indígenas, cuál es la problemática, qué es lo que hacen estas empresas y también si nos podrías hacer una breve referencia también a la situación extra, digamos, de afectación, de vulneraciones llevada a cabo por la pandemia de la COVID. Bueno, el proyecto hidroeléctrico Hidroituango es el proyecto más grande que se construye en Colombia. Es un muro de 225 metros y una represa que inunda 79 kilómetros del segundo río más importante de Colombia, que es el río Cauca, en un sector que nosotros llamamos el Cañón del Río Cauca y nos identificamos históricamente como cañoneros y cañoneras. El proyecto ya inundó más de 4.000 hectáreas, más de 4.500 hectáreas en nuestro cañón, inundó además el bosque secotropical, inundó a los desaparecidos, inundó cementerios, inundó a los muertos, desaparecieron a los muertos, y hoy estamos en una situación de riesgo permanente,
Lo que genera un proyecto de estos es muerte, es dolor, es desesperanza, es acabar con la biodiversidad de la zona y acabar con una forma de vida, con una cultura propia como lo era el barequeo, que es la minería ancestral y artesanal que se ejercía, llamada cosecha de oro, que se ejercía en el cañón del río Cauca. Entonces, pues un proyecto de estos lo que hace es destruir a los humanos y a los no humanos, destruir a las futuras generaciones, pero además este proyecto no ha generado energía. No es cierto que sea solo para generar energía, porque es un proyecto de control territorial, es un proyecto militar concreto en nuestro territorio que además ha sufrido muchísimo con la confrontación armada por parte de grupos legales e ilegales. Con la siembra de minas antipersonales, con las masacres, tenemos documentadas más de 110 masacres y más de 2.000 personas dadas por desaparecidas. Entonces, en este momento, pues sabemos que el proyecto está en riesgo, que no nos entregan ninguna garantía de que el proyecto es estable, que el muro y el macizo rocoso van a aguantar todo el daño que han generado, socavando una montaña en medio de una cordillera o de dos cordilleras, la central y la occidental, que es una ramificación que tenemos aquí muy importante en Colombia, que hace parte de esa formación milenaria de las cordilleras y se ha venido socavando precisamente por la presión del agua, por los malos manejos, por estas obras inadecuadas que se están haciendo sobre la cordillera, sobre esa montaña que le llamamos Capitán, y que ha venido produciendo una situación de riesgo muy grande tanto para las comunidades de la zona del embalse como para las comunidades aguas abajo. Ya un túnel de estos colapsó y generó una avalancha. Sigue declarada la zona en riesgo y sin ningún tipo de explicación. Entonces, por eso es que decimos que es un proyecto de muerte, es un proyecto de angustia, es un proyecto de dolor y que a eso pues no se le puede llamar desarrollo. Gracias, Isabel. También queríamos preguntar, frente a estas vulneraciones y afectaciones evidentes, ¿no?, que está teniendo este complejo, este macroproyecto, queríamos preguntar también por la parte de la resistencia comunitaria, ¿no?, por parte de los movimientos que se han creado para intentar poner freno a este tipo de vulneraciones y en concreto sobre tu militancia en el movimiento Ríos Vivos. Te queríamos preguntar cómo nace el movimiento, cuáles son los objetivos y sobre todo también cuál es la situación actual del movimiento, cuál es la afectación que entendemos que también está teniendo la pandemia en el movimiento, en la lucha. Bueno, el movimiento Ríos Vivos nace en el año 2008 por parte de las comunidades preocupadas por lo que se venía con este megaproyecto. El primer objetivo con el que nace Ríos Vivos es la permanencia en el territorio. Nosotros vimos una amenaza para ser expulsados nuevamente. Ya la mayoría de los integrantes del movimiento hemos sido expulsados alguna vez en la vida por la situación de conflicto armado que se vive en Colombia y sobre todo de violencia sociopolítica. Que son dos situaciones, la primera la que más se destaca, pero la segunda la que siempre oculta el Estado colombiano. Entonces nosotros somos población víctima, somos población que ha sido revictimizada por el megaproyecto y por eso la primera consigna con la que surge el movimiento es la posibilidad de permanecer en el territorio para no tener que seguir migrando en unas ocasiones por la violencia, en otras ya ahora por la violencia ambiental, pero siempre con la amenaza de la violencia física, de la violencia psicológica y de todo lo que ocurre en el territorio. Y después de ese primer objetivo, empezamos a sufrir toda la arremetida de estas empresas transnacionales que traen la maquinaria, porque la mayoría de estas obras no son con maquinaria, producida en el país. Empezaron a llegar al territorio pues grandes maquinarias traídas de Europa principalmente. Después nos enteramos que nos decían todo el tiempo que esto era un proyecto público, pero que realmente está basado en la deuda internacional con bancos
de España, con un banco de Alemania, con bancos de Canadá, uno de Brasil, el Banco Público en Brasil, el BNDES, pero también de Francia, el BNP Paribas y la banca china. Entonces, todo el tiempo se nos dijo que esto era un proyecto de beneficio para el país y esa excusa, y con esa excusa, pues han sacrificado el territorio. Y después es que nos enteramos que no solo era la maquinaria extranjera, la maquinaria traída de Suecia, Scania y Atlas Copco, que tienen una maquinaria gigantesca, sino que además, pues las turbinas, todo lo que tiene que ver con este tipo de obras era de empresas transnacionales y los ejecutores, así aparezca una empresa pública como la principal responsable de la obra, los ejecutores son Camargo Correa, hay proveedores de Italia, hay proveedores de gran parte del mundo, no realmente de Colombia, y empezamos a ver cómo no era una obra ni pública ni del país, sino con grandes intereses en el mundo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros empezamos a descubrir esto después de que nos organizamos, de que empezamos a pedir ayuda a otras organizaciones para saber realmente qué era Hidroituango. Y ese es un objetivo que se ha trazado el movimiento, saber qué es lo que hay detrás de este tipo de obras que le llaman desarrollo, desenmascarar esos actores que presentan el desarrollo como una apuesta para las comunidades cuando no es cierto, es solo para llenar sus propios bolsillos y sus intereses, y también como objetivo pues denunciar la violación de derechos humanos y buscar justicia por lo que está sucediendo en el territorio. Después de eso nos enteramos que el primer campamento de empresas públicas de Medellín se construye sobre una fosa común. Encuentran 10 de los cuerpos que habían en esa fosa común y empezamos una lucha muy grande para que no afectaran la posibilidad de verdad, la posibilidad de encontrar a los desaparecidos y que no afectaran los sitios de memoria de donde han sido arrojados cientos de cuerpos en nuestro territorio, que son los puentes. Hoy esos puentes están debajo del agua. Empezamos una lucha muy grande con el objetivo de preservar esos sitios de memoria, esos sitios de oración y de duelo. Sin embargo, pues no nos escucharon, no respetaron esos íconos religiosos que las familias pusieron en todo el territorio, en el último sitio que vieron a su ser querido, en el último sitio en donde asesinaron a su ser querido. Y la obra arrasó con todo eso, arrasó con la memoria, arrasó con la verdad. Arrasó incluso con los cuerpos, las retroexcavadoras encontraban los cuerpos y los arrojaban al río, no tuvieron ningún respeto. Entonces, otro de los objetivos del movimiento es la lucha por la verdad, por encontrar a los desaparecidos, por el respeto a los muertos. Después de eso empezaron los desalojos, que empezaron en el 2010, desalojos en contra de la población más humilde. Que le decían que su pequeña casa, pues no era una casa porque era un rancho muy humilde, y entonces se lo destrozaban con el escuadrón móvil antidisturbios, con mucha violencia, amenazando a las madres con quitarle a sus hijos, arrojando, quemando esas viviendas humildes, arrojando el material de pesca, las atarrayas, las bateas del trabajo en el río, arrojándolo al río, robándose incluso el oro de los barequeros por parte de las fuerzas de policía. Todo esto empezamos a denunciarlo y entendimos que había detrás de estos desalojos forzosos una otra forma de desplazamiento legalizada. Y desde ahí surge la necesidad de hablar del desplazamiento por el desarrollo para que en Colombia los megaproyectos mineroenergéticos y los megaproyectos que hablan, que dicen que son de desarrollo, no afecten la memoria y no desplacen a la gente. Y que se abra un capítulo, porque en Colombia solo hay posibilidad de declarar los desplazamientos por el conflicto armado, pero no los desplazamientos por el desarrollo. Hemos dado una lucha muy fuerte en ese sentido, lamentablemente, pues hasta ahora sin frutos. Esperamos que Colombia entienda el daño que está haciendo a la memoria, a la verdad, a las personas más humildes, acabando con los ríos,
Cuando ya toda esta situación se da, empezaron a hacer detonaciones con explosivos y empieza el gran daño ambiental. Ahí sí nos damos cuenta de la contaminación que estaban arrojando al río, de la destrucción de las montañas, de la migración de las especies, de la tala de grandes cantidades de hectáreas de bosque, dejando sin comida a muchísimas especies, acabando con la cultura que también había de caza ancestral, acabando con especies en vía de extinción. Y ahí el movimiento también adquiere ya no solo una lucha en términos de derechos humanos, sino una lucha ambiental, porque los integrantes del movimiento, la mayoría son pescadores, barequeros, mujeres y hombres del bosque, que todo el tiempo están resaltando ese valor del bosque, ese valor de la medicina ancestral que se pierde con este tipo de megaproyectos y del daño tan enorme que hacen al conocimiento tradicional, al conocimiento de las comunidades. Todo esto a la luz de que habían declarado supuestamente extinta la comunidad indígena. Mediante un acto administrativo dijeron que ya no existía la comunidad, que ya estaba extinta después de la masacre del año 98, aunque allí siguiéramos, aunque ya pues no solo somos nutaves, sino que además hay mezcla con afro y con algunos colonizadores que llegaron y nuestra identidad ha variado a ser cañoneros. De todas maneras, hay muchísimas comunidades que se han conservado como nutaves y toda esa herencia la conserva el cañón y sobre todo las tradiciones. La tradición de la tenencia de la tierra colectiva seguía allí. Eso fue vulnerado por esta obra. Apenas un grupo de personas recientemente empezaron a hacer un proceso de reconocimiento como comunidad y dicen que solo ellos son ya los últimos nutaves y que con ellos se hace la consulta previa, pero ya todo está inundado, está destruido. Entonces, uno de los objetivos del movimiento, a partir de ver toda esta lógica de que destruyen la cultura y aparentemente muestran como si la conservaran y como si exaltaran la cultura, nosotros empezamos un proceso de fortalecimiento cultural fuerte, de volver a encontrar nuestras raíces, de saber por qué nos habían hecho sentir vergüenza de lo que somos, y ese también ha sido un objetivo del movimiento, recuperar la dignidad del territorio donde nacimos, las costumbres que tenemos, para poder defenderlo. Gracias, Isabel. Decía Lolita Chávez, dice Lolita Chávez, que cuando hablamos de territorio no hablamos solo de un espacio físico, ¿no? Sino que hablamos de historia, hablamos de cultura, de pueblos, de biodiversidad. Y parte de esta historia también es también todo el proceso de verdad, justicia y reparación que tiene que haber en los casos donde hay un elemento de violencia estructural, ¿no? Como el caso colombiano, el caso que nos has estado relatando durante estos minutos. Muchas gracias, Isabel. Y del caso que nos comentaba Isabel en Colombia, nos gustaría hacer un salto a Guatemala, en concreto al departamento de Alta Verapaz, donde reside el pueblo maya Quechí. Allí Ana Rutilia es una de las lideresas del pueblo maya Quechí. Y nos gustaría, en primer lugar, Ana Rutilia, que nos expliques brevemente el caso del pueblo Quechí y su lucha contra el complejo hidroeléctrico de Oxec Renace y las consecuencias que está teniendo este megaproyecto. Repetimos que ha sido construido por el grupo Cobra, que está siendo construido por el grupo Cobra de ACS, Florentino Pérez, es el propietario de esta empresa del Estado español. Entonces, si nos podrías, Ana Rutilia, comentar un poco brevemente el caso y la lucha del pueblo maya Quechí con el complejo hidroeléctrico Oxec Renace. Muy bien. Bueno, el pueblo Quechí es un pueblo maya ubicado en el norte de Guatemala, con una población de más de 1,5 millones. Y se extiende la población en el departamento de Alta Verapaz, Izabal,
Petén, también hay quechíes en la República de Belice y en el departamento del Quiché. O sea que es uno de los pueblos mayas que ocupa mayor extensión geográfica, pero eso tiene una historia del porqué, porque primeramente fuimos sometidos por una invasión, digamos, en el 1524, y luego estuvimos viviendo el colonialismo, digamos, acá en Guatemala, donde se sometieron a esclavitud a miles de mayas y también quechíes. Luego tenemos la falsa independencia, ¿verdad? Que fue una situación de independencia para los criollos, ¿verdad? De ya no llevar la riqueza a España, sino que ellos quedarse con todo acá. Luego tenemos la reforma liberal en donde los productos que exportaba Guatemala a Europa, como son los tintes naturales, el jiquilite, el palo de tinte, el añil, la cochinilla que le daba y que le dio enormes divisas, pero estos productos cayeron porque Europa inventó los tintes artificiales. Entonces vino un producto y vino una planta traída por los alemanes, especialmente en el territorio de los quechíes de Alta Verapaz, como es el café, y empezó un despojo sistemático que hoy día sigue. Entonces los quechíes pasaron a ser la figura del mozo colón. Luego de eso, hubo un cambio de 10 años, era la revolución en Guatemala, que hubieron algunos suspiros para los pueblos indígenas, ¿verdad? Y luego, de 1960 hasta el 96, vivimos una guerra interna en donde los quechíes fuimos sometidos, ¿verdad? Por la fuerza bruta del ejército, ¿verdad? Y que se cometieron un sinfín de masacres, entre ellos figura la masacre de Panzas, liderada por una mujer quechí, Mamá Maquín, que reivindicaba tierras y el ejército ejecutó una masacre y dentro de ellos esa mujer líder que es Adelina Cahal Maquín, que es nuestro ícono de inspiración en Guatemala, especialmente para mí. Y luego se da un proceso de paz en el año 96, ¿verdad? Se firman los acuerdos de paz, unos acuerdos que quedaron muy bonitos plasmados en 12 acuerdos de paz, pero que en la realidad nosotros seguimos en guerra. Entonces, el proyecto hidroeléctrico Renace está acá desde el año 1991. Todavía estábamos en guerra. Cuando se concesionó el río Cabón y el río Caliche por 50 años a Recursos Naturales Celulosa, una sociedad anónima hoy llamada Renace, y empieza un nuevo sometimiento, un nuevo despojo para nosotros, especialmente los quechíes, porque el río Cabón atraviesa todo el departamento del Alta Verapaz y es un río sagrado, mencionado dentro del Popol Vuh, nuestro libro sagrado, y tiene una gran connotación, tiene una gran un valor espiritual, religioso y cultural para nosotros. Sin embargo, el Estado y quienes gobiernan, pues le dieron en concesión por 50 años para construir una hidroeléctrica, no era un complejo hidroeléctrico. Entonces, el Estado de Guatemala ratificó el convenio 169 en el año 96, ¿verdad? Entonces, a partir del 97, ese convenio es ley, tiene un rango constitucional para los guatemaltecos y para los pueblos mayas. Sin embargo, ellos argumentan hoy día de que no se puede retrotraer el convenio 169 y se puede aplicar en este caso de las hidroeléctricas Renace. Es así como empieza un nuevo despojo, un nuevo colonialismo, una nueva invasión, una usurpación de nuestros territorios y un elemento fundamental que está acá y que es lo que defendemos, que es el agua, porque el agua es vida. Sin agua no hay existencia ni humana, ni vegetal, ni animal. Es útil para la existencia de todos los seres que habitamos este planeta y esa es nuestra lucha. Y fue así como este proyecto hidroeléctrico ingresa desde 1991 con una serie de ofrecimientos falsos en algunos casos y en otros casos, pues fue la usurpación y la invasión de nuestros territorios, especialmente en San Pedro Carchá. Y es así como se van construyendo estos proyectos hidroeléctricos y
Hoy tenemos 5 proyectos hidroeléctricos que generan 306 megawatts de potencia. ¿Y por qué nos oponemos? Porque esta energía que hoy están produciendo en el río Cabón y en el territorio de San Pedro Carchá, esa energía es para comercializarla, es para la exportación a Centroamérica y México, y no es para el consumo local. Hoy las comunidades no tienen energía. Las comunidades de San Pedro Carchá, muchísimas no tienen energía, y más las comunidades que están en el área de influencia del río Cabón. Entonces, por eso nos oponemos, y nos oponemos porque el pueblo nunca fue consultado, y ya estaba vigente el convenio 169, cuando empezaron las construcciones hidroeléctricas, ¿verdad? Que fue en el año 2000, en el 2004 ya empieza el Renace Uno. Entonces ahí no fue con la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el convenio 169 en el artículo 6 y numeral 1, ¿verdad? Que debemos ser consultados cuando un proyecto o un programa ingresa a los territorios de los pueblos originarios, en este caso el pueblo Jachí. Y sus impactos han sido enormes. El proyecto hidroeléctrico Renace, así como el OSHEC 1 o OSHEC 2 en Cabón Alta Verapaz, lo menciono porque aquí hay, también tiene que ver la empresa transnacional, esta Cobra, propiedad de Florentino Pérez, en las dos construcciones de estos megaproyectos, tanto Renace como OSHEC, y los impactos han sido enormes para el pueblo Quechí, tanto en el aspecto cultural, porque ha destruido todos los espacios, los cerros, los valles, el río, el bosque, y los animales dentro de lo que es el territorio Quechí de Carchá, donde están los proyectos estos. Entonces, esto para nosotros somos de una visión cosmogónica, o sea, nosotros somos un elemento más dentro del entorno, así que todo lo que está a nuestro alrededor es sagrado, y si se toca es porque usted tiene necesidad de, pero en este caso no hemos pedido ni energía, y si fuese energía, fuese para el Estado de Guatemala, fuese público y no privado. Y luego entonces también el impacto social. Alta Verapaz es un y San Pedro Carchá es uno de los departamentos y municipios más pobres de Guatemala, y hoy seguimos inundados en la pobreza. Los estándares de pobreza en el departamento y en mi ciudad son enormes, o sea que esto no ha traído ninguna mejora, o sea, es el falso desarrollo, y también ha roto el tejido social ancestral del pueblo Quechí, ¿verdad? Y ha impuesto otro, ¿verdad? Y también las carreteras, ellos, Renace dice de que ha construido más de 94 kilómetros de carretera, sí, pero para ellos, sí, pero la carretera privada, ahí no pasa ni una bicicleta, ni una motocicleta, ni una ambulancia, aunque una mujer se esté muriendo, ella no pasa por esa carretera, sino que tiene que pasar por la carretera que se venía teniendo hace tiempo y realmente es de una comunicación inhumana. ¿Ah? Y luego lo económico. Aquí no se dio trabajo a la población, a las comunidades, sino que muchos de los ingenieros y todo eso fueron portugueses, españoles, italianos y muy pocos guatemaltecos. Y ya no digamos la mano de obra del pueblo Quechí, que solo sirvió y ha servido para chapear las carreteras y tener un trabajito de 15 días o de un mes durante el año, pero un trabajo permanente y regulado dentro del código de trabajo no hay y nunca hubo. En el aspecto ambiental, pues un gran deterioro, la destrucción del río Cabón, lo sacaron de su cauce, ¿verdad? Hoy en el verano se ve claramente eso, no hay agua en el río, se ha acabado con la biodiversidad de flora y fauna, cuando ellos ingresaron y siguen ahora talando kilómetros de bosques, y entonces eso ha tenido un tremendo impacto. Y la empresa Cobra, cuando construyó los túneles, utilizó dinamita y eso detonaba y realmente estar ahí era como que un terremoto, la gente se acostumbró a eso, las casas están llenas de grieta, la tierra está
concretas, no sabemos cuál va a ser el impacto dentro de unos 5 o 10 años, y el polvo que generaba los camiones de esta empresa para construir estas hidroeléctricas y perforar, incluso allí se usurpó, se invadió las tierras de propiedad privada de los de la gente Perchí, porque ahí están los túneles que construyó Florentino Pérez. Eso es lo que ha dejado la empresa Renace, eso es lo que tiene la empresa Renace acá, y esta transnacional ACS, propiedad de Florentino Pérez, con su empresa Cobra, que ha destruido nuestro entorno natural y nos ha destruido la vida en todo sentido al pueblo Quechí de Carchalta, Verapaz. Ana Rutilia, por esta explicación de la lucha del pueblo Quechí frente a los intereses extractivistas empresariales, ¿no? de OPSEC Renace, obviamente en digamos ligados también a los intereses de los poderosos del gobierno de Guatemala, a los cuales se alinean. Sí que nos gustaría preguntarte también o que ahondaras un poco más en esto que comentabas en el proceso de la consulta y el estado actual, que también entendemos que la pandemia ha tenido que ver, ¿no? Ha tenido consecuencias, pero sobre todo en cómo está el recurso, en cómo está el proceso judicial, porque es cierto que ha habido una sentencia, ¿no? Pero que parece que está parado, digamos, y aún no se os ha notificado ningún reconocimiento, ¿no? De que se tenga que realizar la consulta. Si nos podrías explicar un poco cómo está el proceso en sí de lo que es la consulta. En el 22 de marzo del año 2017, yo fui nombrada por las comunidades, y yo represento a las comunidades que están digamos, Perchíes, del área de influencia del río Cabón, donde están construidas los 5 proyectos hidroeléctricos de Renace, donde tiene que ver Cobra. Yo interpuse como un derecho que tengo como ciudadana maya, como ciudadana guatemalteca, de hacer uso de las leyes, y interpuse un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el Estado violó nuestro derecho, en el sentido de que no se hizo la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT, en el artículo 6, numeral 1. Y lo otro es de que también solicité en el amparo que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos, porque no tenía razón de ser de que siguiera construyendo, cuando realmente nosotros estamos conscientes de que se nos violó el derecho de consulta. Entonces, transcurrieron casi 2 años. Fue el año pasado, el 4 de julio del 2019, la Corte Suprema, después de unas grandes batallas legales ahí, ¿verdad? Después de que nos difamaron, nos criminalizaron, nos quisieron encarcelar por este caso. Entonces fue que el año pasado, el 4 de julio, nos notificó en la Corte Suprema de Justicia de que nos otorgaba el amparo, me otorgó el amparo a mí, Ana Rutilia y Cal, ¿verdad? Contra el proyecto hidroeléctrico Renace, y también restituyó el derecho del pueblo Carchí, vulnerado por no haber hecho la consulta. Entonces, el año pasado, fue el 4 de julio, fue un gran día, una gran noticia para mí, para mi pueblo, ¿verdad? Y para el pueblo de Guatemala y para el mundo, que una corte reconociera que se violentó el derecho de consulta, ¿verdad? Y restituyó el derecho al pueblo Carchí violentado sobre este tema. Pero no, no, nosotros pedimos en el amparo también que se paralizaran los proyectos, ¿verdad? Que se dejaran en suspenso los proyectos. Sin embargo, la Corte Suprema no nos otorgó esa petición. Y fue así como nosotros, haciendo uso de nuestro derecho también, acudimos a la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad, interpusimos un amparo sobre esta resolución de la Corte Suprema de Justicia y solicitamos a la Corte de Constitucionalidad que deje que
que deje, que paralice los proyectos, la construcción de estos proyectos hidroeléctricos. El 23 de octubre del año pasado, nos dieron, asistimos y asistí a la Corte de Constitucionalidad y evacué una audiencia de vista pública donde solicité a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que reconociera y que resolviera apegado a derecho, así como lo establece la Constitución y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, para que suspendiera los proyectos hidroeléctricos Renace 1, 2, 3, 4 y 5 y que lleváramos a cabo la consulta. En ese tiempo estamos ahorita, desde el 23 de octubre hasta hoy fecha, 23 de septiembre, no hemos recibido notificación o la resolución o la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. En eso estamos ahorita. Entonces, no hemos llevado a cabo la consulta porque esperamos que la Corte de Constitucionalidad nos ampare diciendo de que deben suspenderse los proyectos hidroeléctricos y que se lleve a cabo la consulta tal como lo establece el convenio 169. En eso estamos y estamos trabajando con las comunidades. A nosotros la pandemia no nos ha dejado encerrados. Tenemos que estar, gracias a Dios, pues ahí sí que a los Xochitlahuatzintacá, los pueblos originarios de Texcoco están sufriendo mucho los efectos de la pandemia, ¿verdad? Esperamos que tampoco nos pegue tan duro. Y entonces estamos trabajando, estamos informando y estamos formando a las comunidades con lo poco que tengamos, los recursos que tengamos. Entonces hacemos uso de las redes sociales, donde hay redes sociales, donde la persona puede tener un teléfono inteligente, donde pueda conectarse y tener la información, algunas redes comunitarias y otros medios y las visitas que son muy importantes en el sitio, ¿verdad? Y estamos haciéndoles ver la importancia de lo que va a ser la consulta, porque vamos a ser consultados, ¿verdad? Tal y vamos a hacerlo tal como nosotros estamos acostumbrados, de acuerdo a nuestras normas y costumbres, ¿verdad? Porque si bien es cierto, me imagino que el parámetro va a ser por la tendencia del caso Xochitl, en el sentido de que se nombra al Ministerio de Energía y Minas como el ente encargado, pero el ente encargado aquí, digamos, como dice la CC, se ha vuelto y cómplice de las empresas hidroeléctricas. Está el caso de Cabón, que llevó a cabo la consulta, el pueblo llevó a cabo su consulta y luego el Ministerio de Energía y Minas, acarreando y comprando las voluntades de algunas personas, llevó a cabo otra consulta y fuera del contexto territorial. Y eso no puede ser. En cambio, aquí estamos trabajando y queremos que esa consulta sea de acuerdo a como nosotros pensamos los pueblos indígenas y no como nos tienen que dictar ellos. Ya basta ya de que el Estado nos siga dando y viendo la cara de que nosotros no somos seres humanos sujetos de derecho. Y ese es el trabajo fuerte que estamos haciendo. Ha sido muy duro porque últimamente la hidroeléctrica, la empresa Renace, está comprando las voluntades de las personas, se está valiendo de esta pandemia para llevarles alguna bolsa de alimentos, de unas latas que la gente no está acostumbrada a comer y también está generando conflicto. Últimamente han habido dos conflictos recientes en el caso de Carchá y con personas heridas, con guardias de seguridad de la empresa que han amputado, le han disparado a un hombre y le han amputado los dedos. Y las redes sociales y los medios de comunicación no divulgan esto porque ellos tienen el dinero para comprar las conciencias y las voluntades. Pero nosotros lo hemos denunciado y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, hasta ahí estamos y estamos trabajando mucho sobre la consulta y esperamos que la Corte de Constitucionalidad, pues ya dentro de un mes va a ser un año que evacuemos la audiencia y nos ha notificado y también ya se nos murió un magistrado por el COVID-19 y era uno de los magistrados que realmente sí atendía el clamor del pueblo y estaba pegado derecho en sus resoluciones. Entonces, es muy difícil porque tenemos un Estado cooptado, un gobierno nefasto, corrupto, ¿verdad? Un Estado fallido, pero nosotros seguimos como pueblos indígenas haciendo este trabajo y lo vamos a seguir haciendo y hasta reivindicar el pueblo, los derechos del pueblo, porque ya una corte ya reconoció
que aquí se vulneró el derecho de consulta previa, libre e informada, y la tenemos que hacer, pero tal como nosotros estamos acostumbradas a hacerlo, ¿verdad? Y entonces ahí estamos y estamos trabajando también con los hermanos de Cabón, con una lucha que hacemos a diario por contra la empresa Oshet, donde está también Florentino Pérez, la transnacional Cobra de Florentino, ahí está también metido, y nosotros también acá, y vemos que todo ha sido para nuestra contra últimamente, porque tenemos el fallo de la sala sexta penal en el caso del hermano Bernardo Cadachal, ¿verdad?, que confirmó la sentencia de primera instancia. Entonces nosotros realmente, pues aquí los indígenas haciendo una lucha grande dentro de este estado y contra las transnacionales, ¿verdad?, como el caso de la empresa Cobra. Sin embargo, nuestra lucha es una lucha por el agua, por la vida, por la defensa de la tierra y el territorio, porque nosotros, sin esos elementos, sin nuestro territorio, no somos nada. Nuestro territorio es nuestra identidad, es nuestra vida, es donde tenemos el ombligo sembrado y no nos podemos desprender de ella. Y es un deber, es un derecho, es una responsabilidad como ciudadana maya, como ciudadana guatemalteca, defender lo poco que tenemos, que es para todo, para toda la humanidad. Ana Rutilia, por esta narración de cómo está el proceso de la consulta y también de cómo hay que mantenerse en la lucha, cómo hay que seguir resistiendo frente a estos intereses, ¿no?, de las empresas extractivistas, pero alineados también, ¿no?, con los gobiernos y con en este caso con el gobierno guatemalteco. Sí que antes de acabar, nos gustaría haceros también a las dos una breve pregunta, ya que tenemos el placer de teneros a las dos, mujeres defensoras, referentes en las luchas de movimientos por la defensa del territorio y del agua. Sí que os quería preguntar, vosotras, ustedes como defensoras y representantes de movimientos de defensoras, ¿cómo valoran la participación de las mujeres? ¿Qué aporta la visión de femenina en estos procesos de lucha, en esos procesos de comunidad y de hacer frente a estos intereses, ¿no?, y a estas empresas y a sus afectaciones? No sé si empezar por ti, Isabel. Bueno, nosotras como mujeres hemos intentado que se entienda que el territorio, que el agua, que el río Cauca y que todos los afluentes hacen parte de nuestro propio cuerpo, que es una extensión de nuestro cuerpo, que el cuidado de nuestro cuerpo es el cuidado de nuestro territorio también. El haber perdido las plantas medicinales para la mayoría de las mujeres ha sido de una tristeza enorme, ha causado un daño a la mujer enorme. Y el papel que hemos tenido las mujeres en esta lucha, pues ha sido de destacar esas pequeñas cosas, como lo llaman los empresarios, esas cosas que no importan porque no dan dinero, esas cosas inmateriales, esas cosas espirituales, como la lucha que hemos dado por el respeto a los muertos, por el respeto a la memoria. Ese papel que para los empresarios es tan difícil porque nos han llegado a decir, a discriminar, que nosotras ponemos mucho problema por cosas que no son importantes, que si esta lucha la estuvieran dando principalmente los hombres, habría tenido ya frutos, habría tenido soluciones por parte del Estado, pero el problema es supuestamente de las mujeres. Y lo que pasa es que las mujeres vemos el mundo distinto y este mundo no ha entendido que nuestra voz, nuestro pensamiento y nuestra manera de abordar las situaciones es distinta. Históricamente se nos ha discriminado esa voz, ese lugar, y el movimiento social por defensa de la naturaleza, pues tiene que reivindicarla porque es una voz plegada a la naturaleza. Es una voz que tiene en el propio vientre de la mujer la naturaleza de la humanidad, la naturaleza de la biodiversidad, porque no podemos dar vida sin entender que esa vida viene del agua, que la mayoría, la gran parte de este cuerpo humano es agua y que estamos fuertemente conectados por el agua. En el vientre estamos rodeados de agua.
Ni siquiera respiramos este aire que ya cuando nacemos tenemos la dicha de recibir en la mayoría de los territorios ya contaminados, pero en el vientre es agua, es la mayoría agua. Nosotros tenemos que volver a reconocernos como parte de ese ciclo del agua, porque el agua no es un recurso al que se pueda comprar y vender. El agua es el ciclo mismo de la naturaleza y sin el agua no es posible la vida. Y las mujeres hemos tenido ese papel de destacar esos asuntos importantes, inmateriales, incomprables, no se puede comprar, no se puede vender, los asuntos que nosotras estamos destacando, pero también es cierto que se nos ha discriminado en la lucha. También es cierto que otros hombres han intentado que no estemos en este liderazgo de las mujeres, que las multinacionales y que los gobiernos nos discriminan cuando llegamos a esos espacios, que preferirían que en esos espacios estén hombres, que además nos maltratan, nos humillan, nos violan, nos amenazan como mujeres. Nosotras estamos convencidas de que esta lucha hubiese sido muy distinta, de que no tendríamos, por ejemplo, hoy geólogos que nos persiguen por el hecho de ser mujeres, que tenemos esa misoginia por parte de la academia, que nos persigue porque tenemos otros saberes, otros saberes, otros conocimientos que no son capaces de reconocer con humildad que no es el conocimiento científico el único que existe en el planeta. Tenemos otros saberes como la partería, como las plantas, que son igual o mucho más importantes que ese conocimiento científico, que tenemos manera de demostrarlo con la ancestralidad y sobre todo con el conocimiento del territorio, cuando dijimos que esto iba a terminar muy mal y que el conocimiento ancestral decía que en ese punto habían fallas geológicas, que temblaba, que era inestable, no quisieron escuchar, no quisieron escuchar a la montaña, que también tiene mucho que decir, y no quisieron escuchar al río. Entonces, el papel de las mujeres ha sido romper esa lógica colonial, esa lógica de dominación del río, esa lógica en la que no se escucha al río y en la que no se escucha a la naturaleza, así como históricamente no se nos ha escuchado a las mujeres, a los niños, que se les trata como menores de edad todo el tiempo, como si no fueran personas, a los negros y a las comunidades indígenas. Esos sectores históricamente vulnerados, esos sectores que no tenemos propiedad, porque es el otro factor de discriminación, nos tenemos que unir. Eso es lo que estamos haciendo las mujeres en el territorio, sobre todo las mujeres rurales, pues para defender este espacio de vida, para defender la comida, para defender el pescado y para defender todo lo que nos parece bello, lo que nos permite la existencia, así a otros les parezca que ese bosque pues no produce nada. Nosotros no queremos que todo se contabilice, que se vuelva moneda, que hay cosas demasiado lindas en la vida, como los abrazos, como el compartir, como la vida, que no necesitamos que se vuelva dinero y que se pueda contabilizar. Y cuando hablamos del daño emocional, del daño psicosocial, estamos destacando que nuestra casa es todo el ecosistema, es el bosque. Y no solamente la pequeña casa en donde dormimos, sino que es todo el ecosistema. Y ese es el papel de las mujeres, aportar esa otra visión complementaria. Lo hacemos de la mano de los hombres, caminamos juntas con ellos en esa transformación, pero impulsamos esa transformación y no permitimos que se nos siga avasallando, que se nos siga acallando, como históricamente se nos ha callado a la voz de la mujer, y pues estamos dispuestas a decirle a esa academia, a decirle a esos empresarios, a decirle a ese gobierno criminal que tenemos en Colombia, pues que las mujeres nos estamos organizando y nos estamos organizando de la mano de los compañeros que quieren transformarse, que no quieren seguir reproduciendo ese modelo de exclusión, de discriminación y patriarcal, que finalmente es el mismo modelo capitalista. Gracias, Isabel. Ana Rutilia, no sé si quieres hacer también una breve reflexión al respecto. Bueno, las mujeres, de hecho, dentro de la visión de los pueblos, de la visión del pueblo quechí, pues tenemos un vínculo realmente con todo lo que es agua, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, en mi cultura hay cerros, o sea, con nombres masculinos,
y hay cerros, o digamos, con nombres femeninos, o sea, deidades. Entonces, por ejemplo, Canachimó, Canaquijá, Canajuljá. Entonces, son nombres de nacimiento de agua. Entonces, por lo regular, los nacimientos de agua llevan nombres femeninos, nombres de mujeres, ¿verdad? Y entonces, como ya decía la compañera, nuestro cuerpo es un alto porcentaje de agua. Y nosotros las mujeres tenemos un vínculo cotidiano más que los hombres con el agua, desde que amanecemos hasta que anochecemos. Y el agua es fundamental. Entonces, yo creo que hay un gran vínculo, digamos, como mujeres, como ese deber de defender lo que es vida, lo que es la vida, porque esa es la vida, sin agua no hay vida. Y para nosotros las mujeres, bueno, yo soy mujer, y yo fui nombrada en una asamblea donde la mayoría eran hombres, y me nombraron como la representante de, bueno, no solo fui yo, fueron otros, pero cuando eligieron quién iba a ser lamparista, Ana Rutilia, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo casi no quería, ¿verdad? No es que me negara a participar, no, es que tú eres aquí. Entonces, bueno, dije, voy a aceptar, pero yo jamás pensé que en este trabajo que yo hago de defensa del territorio, del agua y la vida, jamás pensé de que como mujer me fuesen a criminalizar. Y llegar más allá de lo que cuando criminalizan a los hombres. Porque cuando yo interpuse el amparo en las redes sociales, me difamaron, me desacreditaron, pidieron a la institución donde yo trabajaba que me sacaran de mi trabajo, que yo no merecía estar allí, digamos que yo era una mujer loca, yo era una alborotadora, y todos los calificativos que yo tuve, y me imagino que todavía aún los tengo en algunos, ¿verdad? Entonces, y algunos de mis compañeros me decían, no, es que mejor tú vas a... Yo todavía dije, bueno, yo no quiero ser amparista, porque, no sé, de repente algo va a pasar. No, me dijeron, porque tú eres mujer, no te van a atacar. Y fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, porque a mí me atacaron hasta en lo íntimo de mí, se metieron a mi vida personal, atacaron a mis hijas, me decían que mis hijas aquí, que mis hijas allá, nada que ver, ¿verdad? Y me inventaron y me fabricaron hasta delitos. Tuve el Ministerio Público de oficio, actuó de oficio y llegó a indagar a mis señores padres. Y entonces, realmente ha sido, digamos, la lucha que hacemos las mujeres dentro de la defensa del territorio, la vida, la tierra y todo, realmente es duro. Y realmente eso tiene un gran costo, ¿eh? Un gran costo psicológico. Nos desanima, nos sentimos mal, no quisiéramos hacer esto y lo otro. Sin embargo, digamos, las formas, porque si yo estuviera en los años 80 viviendo aquí, me hubiera matado, ya estuviera hablando ahorita. Sin embargo, las redes sociales son las armas que tienen los enemigos, las empresas nacionales y transnacionales como Renace y Cobra en ese sentido para hacer eso, ¿verdad? Entonces yo en ese momento yo me sentí mal. Y entonces y la gente sin luego lo que te va a pasar a ti va a pasar a mí, mejor no me meto. Pero sin embargo yo creo que tenemos las fuerzas, el acompañamiento de todas esas energías de la madre tierra, de los Oxlahuitzum Tapá, que es un concepto que tenemos nosotros los cachís, que hay 13 cerros que nos acompañan y que no nos deben de dejar, y a ellos nos encargamos todos los días. Y yo no sé, yo te voy a preguntar, ¿dónde sacaste valor en la justicia? Pero yo sigo en esta lucha. A mí nadie me va a callar. Entonces sí, es muy duro para las mujeres. Y para los hombres también, porque en Guatemala tenemos a compañeras criminalizadas, enfrentando procesos, y han sido también víctimas de encarcelamiento. Así como Bernardo Cajal, está María Choc, y está un sinfín de compañeras y compañeros enfrentando procesos penales, algunos encarcelados y otros no. Entonces, para el Estado guatemalteco, ser mujer y estar en esta lucha es sujeto de todos los ataques.
incluso hasta de matar, porque veamos el caso de Berta, ¿verdad? La mujer que luchaba contra las hidroeléctricas y fue asesinada. Entonces, es un tema muy duro, duro. Pero lo tenemos que seguir haciendo, porque si no lo hacemos, si nosotros nos callamos y nosotros les tenemos miedo a esas transnacionales, ellos seguirán haciendo lo que quieran. Pero no, aquí vamos a seguir y vamos a seguir haciendo la lucha al Estado de Guatemala, al Ministerio de Energía y Mina, al Ministerio de Ambiente, a Florentino Pérez, porque Florentino tendrá que pedirle perdón a las comunidades chiíes, porque ya hay una resolución del Estado español en el sentido de que él vino a destruir el territorio chií, sin que se haya percatado de que había consulta previa, libre y formada. Y él ha sido un violador del territorio de los derechos del pueblo chií, y lo más sagrado, que es el río y la destrucción de su territorio. Florentino, todavía tendremos que verle la cara aquí pidiendo perdón por la destrucción de nuestro territorio. Eso lo tenemos que ver. Y entonces ha sido muy duro. Sin embargo, las mujeres, no sé, la verdad no sé, pero tenemos esa fuerza y tenemos que seguir inyectándonos esa fuerza para seguir avanzando en esta lucha. Gracias, Ana Rutilia, por esta intervención, que deja muy claro ¿no? cuál es el camino a seguir, que no que hay que seguir reivindicando los derechos que están reconocidos internacionalmente, que hay que luchar por acabar con los intereses de las empresas extractivistas, que hay que seguir en la senda de la organización, y para nosotros estos conversatorios, si tienen un objetivo, es poner de manifiesto y visibilizar todas las luchas, todos los procesos que se están haciendo, que se están llevando a cabo en todo el mundo. En este caso hemos tenido el placer de tener a dos referentes de dos movimientos, tanto en Guatemala como en Colombia. Simplemente para concluir este conversatorio de transnacionales y agua, de agua es vida, nos gustaría comentarles que desde Alternativa y junto con diferentes organizaciones de Guatemala, llevamos desde este año, desde febrero, una campaña en marcha que se llama la campaña Agua es Vida también, principalmente para exigir el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que tienen reconocidos en sus internacionalmente por el convenio 169 de la OIT, como hemos comentado y como nos han explicado las ponentes, y en la cual denunciamos básicamente tres puntos. El primero, el impacto ambiental y social que está teniendo OCSEC y RENACE en el río Cabón, en Alta Verapaz, y cómo esto está afectando a las comunidades mayas quechí. Segundo, el incumplimiento de la consulta libre previa informada, que no se ha realizado y, como nos estaba contando Ana Rutilia anteriormente, está paralizada y no se sabe cuándo se va a producir y cómo se va a producir, siendo como es una sentencia de la Corte reivindicando y poniendo de manifiesto que se tiene que cumplir, así como también comentaba Ana Rutilia antes, el Ministerio de Industria y Comercio Español, que ha realizado un informe relativo a la vulneración, en este caso, ¿por qué no sé, no? De la vulneración de la empresa Grupo Cobra ACS, y también poniendo de manifiesto el hecho que no se ha realizado una consulta. Entonces, hay que seguir con ello. Esta es nuestra segunda denuncia. Y la tercera, la falta de independencia del Poder Judicial en Guatemala con respecto al caso del defensor del río Cabón y líder maya quechí, Bernardo Cal, que está en prisión precisamente por ser una de las voces de la lucha del pueblo maya quechí frente a el Grupo Cobra y frente a OCSEC y RENACE. Bien,
Les invitamos a que colaboren con esta campaña y con el resto que se llevan a cabo en todo el mundo. En concreto, la campaña Pues Vida que tenemos es alternativa con las organizaciones. Pueden encontrar toda la información más detallada en nuestra página web, en www.alternativa-ong.org. Y ahí también tienen un enlace para firmar y dar apoyo a esta campaña. Pueden firmar y pueden difundirla entre sus redes, entre sus contactos, en redes sociales, denunciar el caso y este caso y el resto de casos de vulneraciones y poniendo de manifiesto también, sobre todo, las resistencias de los movimientos en defensa de la tierra, del territorio, del agua. Simplemente agradecer muchísimas gracias tanto a Isabel como a Ana Rutilia por acompañarnos en el día de hoy, en este conversatorio. Ha sido muy interesante y creo que también ha sido muy, muy interactivo. Muchas gracias de verdad a las dos porque hemos aprendido un montón de los dos procesos y de los dos casos, del caso de Antioquia en Colombia, Hidroituango, y el caso del pueblo mayaquexi en Alta Verapaz, en Guatemala. Simplemente invitar a los tres siguientes que siguen son sobre defensoras y defensores de derechos humanos, en el cual tendremos al abogado de Bernardo Cal, el líder quechí en prisión por defender el río Cabón, el abogado Edgar de León, un conversatorio sobre comunicación indígena y también un conversatorio especial del día 12 de octubre, que como sabéis es el día de la resistencia indígena y será un conversatorio especial. Asimismo, les invitamos a seguir participando en el festival, a ver las películas, a participar en las votaciones, a ver el resto de conversatorios y a difundir estas películas por sus redes sociales y bueno, y a seguir con la conversación. Muchísimas gracias y hasta pronto.